Los aledaños del PP. Si comparamos el PP a una gran ciudad, ha sido un gran partido, veríamos que en las grandes ciudades se está produciendo un fenómeno de un tiempo hasta parte, que es que la gente se está yendo a la periferia. Eh, desaparecen del núcleo duro, del núcleo central de las ciudades, por muchos motivos, sobre todo la gente joven. Un motivo, evidentemente, es el coste, los precios de, las, de, los, de los propios alquileres, pero tampoco nos engañemos. ¿eh? Otro motivo es el ruido, la tranquilidad, las zonas verdes, el urbanismo, etc. De manera que cada vez se les hace más agradable salir fuera por un déficit del centro de la ciudad, pero siguen en la misma ciudad. No renuncian a su ciudad, quieren su ciudad, pero quieren vivir en un sitio donde vivan más cómodamente. En la política española al PPL está pasando un poco lo mismo. Se le está yendo gente a sus entornos, diríamos que por la derecha a Vox, pocos, y por la izquierda a Ciudadanos, muchos, por muchos motivos. Uno, porque están más cómodos ahí, y dos, porque en el centro se hace bastante difícil la supervivencia. Es, insisto, más caro, eh, hay mucha gente de aluvión que viene y que va y que a la ciudad no le importa nada, etcétera, Pero que no se engañen ni Vox ni Ciudadanos que esa gente sigue queriendo vivir en su ciudad. Por tanto, no va a echar porquería a su ciudad. Lo que le gustaría es que su ciudad cambiara, porque tampoco nos engañemos. En el momento que el centro tuviera las virtudes de la periferia, no tengo ninguna duda que volverían corriendo. Todo ese comentario, tampoco nos engañemos, va porque no acabo de entender cómo Ciudadanos en Cataluña es capaz de negarle un diputado al PP para que haga grupo propio. No, acaba de, no, no acaban de ver que están en el fondo en el mismo barco y, a pesar de que el Ciudadanos en Cataluña naciera de otra zona política, ahora mismo están en la misma batalla y tienen bastante que ver con los votantes, de manera que son muchos los votantes del PP que por el voto útil acaba de ir a Ciudadanos. No entiendo nada. No ven ciudadanos y Vox que denostar al PP, insultarle, faltarle al respeto en vez de forzar a reformarse. No les beneficia nada. ¿Alguien me lo explica?